El gobernador Rubén Moreira Valdés inauguró el bosque urbano de Torreón, obra que ameritó una inversión cercana a los 160 millones de pesos. Acompañado de funcionarios estatales, diputados locales, alcaldes de la región lagunera, del obispo de Torreón José Guadalupe Galván Galindo y representantes de diversos sectores productivos, así como de miles de ciudadanos, el mandatario estatal realizó el simbólico corte de listón. En entrevista, califica de excelente las instalaciones de ese nuevo espacio recreativo que llevará el nombre de Francisco José Madero González, exalcalde de Torreón y exgobernador de Coahuila. Bueno, son 18 hectáreas de área verde para Torreón, para la comarca. Con esto se aumenta el espacio por persona de áreas verdes, pero además se tendrá acceso a bosque, se tendrá acceso a un observatorio, se tendrá acceso a tirolesas, al lago, a un ferrocarril, en fin, yo creo que a un planetario. Yo creo que es una buena obra para la comarca. Bueno, está uno de los polígonos que a nosotros nos interesan en materia de seguridad, pero tendrá acceso para todas y para todos los laguneros acá. De un gran lagunero, de un gran torrenense, un gran coahuilense, el gobernador de nuestro estado, exalcalde, exsenador, bueno, un hombre emblemático. Y su nombre seguramente no será de ejemplo para todas y para todos. A la ceremonia inaugural acudieron familiares de José Madero González. La entrada a las instalaciones será totalmente gratuita. Para RCG, desde la comarca lagunera, informa Alfonso Hernández.